Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo de Noticias al Día. Ya damos paso a una semana más de este último mes del 2016 y comenzamos en darle a conocer la información preparada para este lunes, ya 19 de diciembre. Benefició CEFOA a 16 mil productores tlaxcaltecas con distribución de fertilizante en este año 2016. Desde 2016, la Secretaría de Fomento Agropecuario distribuyó 18 mil toneladas de fertilizante en beneficio de 16 mil productores, destacó el director de Agricultura de la CEFOA, Gustavo Vargas. Claro, bueno, como lo sabemos, todos los cultivos necesitan del fertilizante, es el alimento de las plantas. En el caso de los fertilizantes químicos, pues están teniendo oportunidad en el ciclo donde los estamos aplicando, pero también en la intención del licenciado Mariano de recuperar las condiciones del suelo del estado, adicionando el fertilizante orgánico. Bueno, pues estamos regresando parte de los nutrientes que tanto le hemos quitado durante muchos años a la tierra. Desde el inicio de la administración, el producto se entregó a los verdaderos hombres del campo que hacen producir la tierra, sin intermediarios y con el 25% de subsidio por tonelada. Como todos los años ha sido el 25% para los fertilizantes químicos y el 50% para lo que fue el fertilizante orgánico, como lo conocemos en la presentación de lombricomposta, que este año rebasó incluso al fertilizante químico. Este año hubo 20 mil toneladas a disposición de subsidio para los productores del estado. En 6 años, bajo el programa de apoyo a la producción agrícola, se distribuyeron más de 113 mil toneladas de fertilizante químico, 8.500 de fertilizante químico mineral, 53.985 de orgánico y 67 mil bultos de semilla de maíz híbrido. En nuestra segunda nota, premian a ganadores de Vuelta Ciclista Tlaxcala 2016. Este domingo el gobernador Mariano González Zarur encabezó la premiación de la primera etapa de la Vuelta Clásica Ciclista Tlaxcala 2016 con la participación de 150 competidores. En la explanada de la Plaza de la Constitución, González Zarur entregó los cheques y playeras a los ganadores de 3 categorías provenientes de los estados como Puebla, Tlaxcala y el Estado de México. El encuentro deportivo fue organizado por Oficialía Mayor de Gobierno. En 2 días, los participantes que recorrieron varios puntos del estado destacaron la buena organización y el circuito. La competencia estuvo muy bien organizada, la verdad. Hubo un nivel bastante fuerte y pues no dimos ahora esta vez el resultado que se esperaba, pero tratamos de meternos en la clasificación general. La superficie en la que recorriste, ¿qué te pareció? Pues está bastante dura, pero todo muy divertido el circuito y mucha subida, pues también es lo que se me da. No se dio el resultado, pero estamos. Muy buena, mucho nivel, al final ahorita se nos dieron las cosas. Y pues sí, estuvo bien la carrera, estuvo muy buena. ¿El circuito por donde recorriste cumplió las condiciones precisamente para esta competencia, bueno, tú que ya conoces? Sí, estaba un poco exigente de ese lado. Sí, el grupo ahí en las primeras vueltas hubo corte, pues sí está un poco exigente el recorrido. El recorrido se desarrolló por 6 municipios del sur de la entidad para concluir en la zona arqueológica de Cacaxtla. Los ganadores fueron Carlos Barrera en la categoría C, en la Elite Juan Pablo Magañán, mientras que en la Juvenil Luis Arturo García. Los premios se dividieron en una bolsa de 391 mil pesos. Para finalizar con lo relacionado a aquel vecino estado de Tlaxcala y por supuesto a algunos de los lugares hasta donde llega la señal de este canal, Metrópoli Televisión informará edil de Nativitas, estado final de su administración, este jueves 22 de diciembre. El presidente municipal de Nativitas, Cuauhtémoc Barranco Palacio, mencionó que será en punto de las 12 horas de este jueves 22 de diciembre cuando tenga verificativo la ceremonia del informe, el cual será un recuento de los logros alcanzados por la Administración Municipal 2014-2016 desde la Dirección de Obras, así como de las áreas vinculadas con la educación, trabajo, salud, cultura y deporte, entre otras, por lo que resaltó que el personal y directores de los distintos departamentos del Ayuntamiento
ya se encuentran integrando su resumen de actividades a fin de tener listo el tercer informe en tiempo y forma para poder rendir ante la ciudadanía. Finalmente dijo que será un informe pormenorizado principalmente de las obras y programas llevados a cabo en este año 2016 en beneficio de la población de Nativitas y sus comunidades en apego al compromiso establecido. Pues ahí la información de un poco de lo que será este jueves, ya le comentábamos, el tercer informe allá del municipio de Nativitas. Por otra parte, y cambiando de región, edil de Tlalancaleca propone pagar a Texmelucan por apoyo de bomberos. Debido a la carencia de una brigada de bomberos, el ayuntamiento de San Matías Tlalancaleca, que dirige el presidente municipal, Óscar Anguiano Martínez, dio a conocer que buscará sostener una reunión con el gobierno texmeluquense para saber de qué manera su municipio pudiera contribuir al pago de los bomberos para que continúen apoyándolos en caso de emergencia. Pues resaltó que el tiempo de respuesta que dan los tragahumos texmeluquenses es de 10 minutos, lo cual debe ser recompensado. Asimismo, el edil sostuvo que por el momento descarta la posibilidad de poder adquirir o contar con una estación de bomberos propia. Por ello, espera reunirse con las autoridades de Texmelucan para concretar el apoyo a los bomberos de aquella demarcación. En una más de las notas, comerciantes informales vuelven a las calles de Texmelucan. Ambulantes de diferentes organizaciones regresaron a las calles de San Martín Texmelucan a vender artículos navideños, luego que autoridades permitieran que locatarios del mercado Domingo Arenas invadieran la vía pública con la venta de artículos de temporada, lo que ocasionó que se rompieran los acuerdos pactados de vender artículos navideños únicamente en la calle Florencio Espinosa, esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, lugar que habría sido designado por el ayuntamiento con el fin de descongestionar las calles de Texmelucan. Y es que la inconformidad de los ambulantes fue que los locatarios del mercado Domingo Arenas salieran a vender productos navideños cuando se tenía pactado que solo se venderían en la feria navideña, pues señalaron que incluso en una carnicería contaban con artículos de temporada exhibidos, tales como series, árboles artificiales y escarcha, lo que consideraron una venta desleal contra los más de 30 comerciantes informales que habrían aceptado ubicarse en la denominada feria navideña con el fin de no afectar las ventas del comercio establecido. Pues ahí, esta situación generada durante el fin de semana por allá en las calles de San Martín Texmelucan y que bueno, pues tiene que ver con el tema del ambulantaje. Y ya para ir finalizando, dentro de lo correspondiente a aquellos lugares, conmemoran en Texmelucan aniversario luctuoso de víctimas por explosión de ductos de Pemex. Autoridades, vecinos y familiares conmemoraron este día el sexto aniversario luctuoso de la tragedia del pasado 19 de diciembre de 2010, en el que fallecieron 30 personas por una explosión de los ductos de Pemex en la calle 11 de noviembre. Posterior al acto en donde se realizó pase de lista de cada uno de los fallecidos y se guardó un minuto de silencio, los colonos aseguraron vivir con el temor de un nuevo incendio a consecuencia de los ductos, por lo que pidieron a las autoridades mayor atención al programa en materia de protección civil. Pues ahí estas imágenes o algunas de las imágenes de esta conmemoración en honor pues a todos aquellos quienes fallecieran por cuestión de esta tragedia sucedida el pasado 19 de diciembre de 2010 allá en San Martín Texmelucan, ya le decíamos, a consecuencia de la explosión ahí de los ductos de Pemex, por la cual por supuesto atraviesan esa colonia allá en San Martín Texmelucan. Yéndonos de manera continua con toda la información preparada para este lunes 19 de diciembre. Y ya por otro lado, en cuanto a otro de los municipios, le comento que Coronango buscará obtener primer atlas de riesgo para el siguiente año. Para el 2017, el municipio de Coronango podría contar ya con su primer atlas de riesgo, en el que se invertirán alrededor de 900,000 pesos y en la que intervendrá el ayuntamiento en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, esto para regular el crecimiento industrial y habitacional que está teniendo aquella jurisdicción conurbada con Puebla. Y es que la presidenta municipal Meli Makoto Chapuy expuso
que a la par también realizarán la actualización del catastro municipal y con ello concretar un plan de desarrollo urbano y proyectar al municipio a un desarrollo ordenado en beneficio de las familias y de las nuevas empresas, que se asienten, resaltando que se puede detonar el crecimiento habitacional e industrial. En una más de las notas, dentro de lo correspondiente a este día, o a lo sucedido, mejor dicho, durante el fin de semana, durante las últimas horas, pondrán en marcha operativos para decomisar pirotecnia en Chautzingo. Olga Fuentes Varela, regidora de Protección Civil, dio a conocer que el Ayuntamiento de San Lorenzo Chautzingo, a cargo de José Ramiro López Medina, pondrá en marcha un operativo para decomisar pirotecnia en el municipio y con ello evitar que menores de edad compren estos productos y sean propensos a sufrir un accidente. Fuentes Varela reveló que se notificó a las autoridades auxiliares sobre las acciones, por lo que el decomiso de la pirotecnia se llevará a cabo con el apoyo de la Policía Municipal. Además, pidió a los padres de familia evitar que sus hijos compren cohetes, principalmente durante esta temporada navideña, en donde cualquier tiendita, cualquier lugar, cualquier comercio local o ambulante, pues de igual forma puede vender o vende en pequeñas cantidades todo tipo de cohetes de temporada navideña principalmente. Pues ahí las indicaciones, el exhorto por parte de esta funcionaria de allá del municipio de San Lorenzo Chautzingo. Cambiando a otro de los municipios, yéndonos hasta el momento todavía a lo que vendría siendo la cabecera del Distrito 8 en Puebla, edil da banderazo de inicio a pavimentación de carretera a San Diego Buenavista. Acompañado de pobladores e integrantes del Ayuntamiento de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, presidente municipal, llevó a cabo en días pasados el banderazo de inicio para la construcción de más de 6.000 metros cuadrados de pavimento con concreto hidráulico de lo que será la carretera a San Diego Buenavista y obras complementarias. Durante el evento, el edil resaltó la importancia de regresar no solo a visitar a los ciudadanos que confiaron en su proyecto, sino el de regresar y cumplir con los compromisos adquiridos, siendo uno de ellos el de la pavimentación del camino de terracería que conduce hacia la cabecera municipal, del cual subrayó buscará que se pavimente completamente antes de que concluya su administración. Y ya para ir finalizando con este espacio informativo, autoridades de Huejotzingo invierten más de 100,000 pesos para el reequipamiento de la estancia de día ubicado en la cabecera municipal. Esta inversión que estamos haciendo en la estancia de día del municipio de Huejotzingo es por ahí de los 120,000 pesos para beneficio de todos nuestros hermanos de la tercera edad. Ahí está la buena noticia, ese es el monto para beneficio de todos ustedes. Me da mucho gusto, déjenme decirles, ver que tienen un alcalde cercano con ustedes, que platica, que dialoga, que los escucha y sobre todo que está cumpliendo sus compromisos. Lo felicito, alcalde, porque aquí lo que está haciendo usted es una muestra de lo que tenemos que hacer los políticos en todo el país, que es darle fortaleza a nuestra palabra y cumplir con lo que nos comprometemos con la gente. Muchas felicidades, señor presidente. De esta manera es como llegamos a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día. Les recuerdo, acompáñenos cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche a través de este canal Metrópoli Televisión, dentro de la zona centro-oriente del estado de Puebla y la zona sur del vecino estado de Tlaxcala, algunos de los lugares hasta donde llega la señal de este canal Metrópoli Televisión. Por supuesto, también si usted gusta seguirnos en las redes sociales, puede hacerlo. Únicamente búsquenos como Garco Producciones, ahí usted podrá encontrar más de la información, de las noticias que se van generando con el paso de las horas. Y bueno, pues ahí usted va a conocer toda aquella información, no solamente municipal, sino también regional, estatal y nacional. Nosotros nos despedimos deseándole tenga una gran semana. Ya estamos prácticamente pues en los últimos días previos a lo que será el día de Navidad. Así es que bueno, pues nosotros desde aquí también le deseamos pues de antemano
pues que tenga una gran semana y por supuesto más adelante por ahí le estaremos deseando una muy feliz Navidad. Por lo pronto esto ha sido todo aquí dentro de este espacio informativo. Mi nombre es Omar García, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Pásala muy bien, esto fue todo, esto fue Noticias al Día.